Vamos hasta la Municipalidad de Asunción, conferencia de prensa de Mario Aníbal Ferreiro Sanabria, luego de su reunión con Mario Abdo Benítez. Esta cooperación a obras de infraestructura en la ciudad de Asunción, concretamente en un sistema de viaductos en esquinas estratégicas, que hay una idea general que ahora tenemos que plasmar en una idea más concreta, y en inversión del Ministerio de la Senhabitat en desarrollos habitacionales justamente en las zonas vulnerables de Asunción. Ese fue el tenor de la charla, muy amable, muy amena, de mucha cordialidad, y finalmente se estableció una vía de comunicación directa como la que ya estamos manteniendo desde luego con el señor Ministro de Obras Públicas, Arnoldo Vins, y también por temas políticos administrativos con el señor Jefe de Gabinete del Gobierno Nacional, que es, como todos sabemos, el señor Julio Bullón. Esta fue un poco la charla en términos resumidos. Estamos abiertos a cualquier consulta. ¿Cuántos hay ahora actualmente, intendente? ¿Cuántos damnificados hay? Al día de ayer, 169 familias. Ese es el número último que yo recibí ayer del parte que me entrega todos los días la Dirección de Gestión de Riesgos. Todavía es una etapa muy primaria, pero las proyecciones no son positivas. Principalmente afectadas. La zona Bañado Norte, que justamente quedó atrapada en el sistema de palanganas, como dicen los propios pobladores, en donde el agua no se puede sacar rápidamente. También tenemos ya problemas en Yucutí y en la zona baja del Bañado Tacumbú. Y obviamente Chacarita Baja también ya tiene problemas, más que por la entrada del agua del río, por la dificultad para escurrir el agua que queda de las lluvias. Lo que nos dice meteorología es que va a seguir lloviendo intensamente todo este mes de octubre y tenemos proyecciones también en ese sentido de mucha lluvia noviembre hasta diciembre. Damnificados que podrían tener según lo que manejan de datos de las inundaciones pasadas? Bueno, primero sobre los fondos que nos preguntaban acá más cerca, nosotros disponemos de los fondos presupuestados que están, digamos, destinados a este tipo de emergencias. Lo que siempre explicamos es que cuando crece la demanda necesitamos que se involucre en la Secretaría de Emergencia Nacional. En ese sentido, el presidente también nos aseguró el total compromiso de la SEM. Y el señor Joaquín Roa, con quien hablé ayer en un par de veces de manera bastante completa, me explicó que ya activó el pedido a la División de Infantería número 1 para usar sus terrenos. Estaba en contacto también con la Armada Nacional y ahora completamos esto con la charla directa con el presidente y la disposición de otros terrenos como el del Ministerio de Agricultura y Ganadería. En materia de fondos, nosotros estamos previstos, pero dentro de un límite en el cual seguramente la colaboración de la SEM va a ser fundamental. Normalmente la SEM tiene un protocolo por el cual activa a partir de los 5,50 metros del río Paraguay. Estamos justo llegando al límite. Ese protocolo, algunos dicen, es exagerado porque ya en 4 metros la gente tiene que salir, pero hay reglamentos, hay convenciones que hemos establecido con los años y estamos llegando a los 5,50. Nosotros teníamos una previsión menor, pero la previsión que nos trajo ayer el señor ministro de Emergencias es mayor, de 7 metros. Vamos a trabajar bien organizados, pero el gesto político del presidente es fundamental. El presidente está ocupado del tema, no está ausente de este diálogo y está, por supuesto, instando a sus subalternos a que trabajen conjuntamente con la Municipalidad de Asunción para mitigar los efectos de la crecida. Les quiero también decir, aunque no sea mi jurisdicción, que la SEM va a tener que confrontar también con el mismo problema desde Concepción hasta Pilar. Más arriba no hay crecida, por suerte. Está una crecida por eso atípica. El Pantanal está tranquilo, pero de Concepción hasta Pilar sí hay crecida y por lo tanto hay compatriotas que también van a ser socorridos en todo ese trayecto del río Paraguay.